Uh, we will get started with questions in English first. Uh, first up is Michael Franca. Micah, you're off mute. Hi, Gonzalo. So you made your inter Miami debut, and we'll play your first game at home on Saturday. How excited are you to be part of inter Miami and play your first game at home this upcoming Saturday? Realizaste tu debut la semana pasada y ahora vas a jugar tu primer partido en casa. ¿Qué tan contento estás de jugar tu primer partido en casa y de formar parte de Inter Miami? Buenas tardes. Sí, 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 ya, ya está, ya está. Buenas tardes. Eh, sí, la verdad que muy contento de, de poder haber debutado. No tan contento por el, el resultado, claramente. Eh, obviamente... La intención era que sea de otra manera, pero bueno, el fútbol tiene estas cosas y se dio así. Eh, es un equipo nuevo en construcción y lo importante es aprender de los errores. Y, y bueno, ahora tenemos otra oportunidad el sábado para, para poder demostrar eh, en que los errores los hemos mejorado y tratar de, de conseguir tres puntos. Buenas tardes. Sí, creo que... I'm very happy to be able to, to make my debut. Not, not very happy with the result, obviously. Uh, the intention was for, for us to get a, a positive one, but that's what happened, and that's football. Uh, this is a new team that's, that's building, and the important thing is that we're learning from our mistakes. Uh, and on Saturday, we have another opportunity to show that we've improved. Thank you, Michael. Next question is from Michelle Kaufman from the Miami Herald. Michelle, you're off mute. Hello, Gonzalo. Bienvenido. Welcome to Miami. I hope to meet you in person sometime soon when this crazy time passes. Um, I wanted to ask you you had many different options of places that you could have gone. Um, can you talk about coming to Major League Soccer and uh, has the perception, how can you talk about how the perception of the league has changed over the years in Argentina? Around South America and in the world, uh, the respect for Major League Soccer. Can you talk about the, how it has changed over the years and why you chose to come here? Thank you. Tuviste muchas opciones de jugar en, en muchos lugares eh, que pudiste eh, haber representado. Eh, puedes hablar un poco sobre la impresión de la liga, la percepción que tiene el mundo sobre la liga y, y, y quizás qué ha cambiado eh, ese respeto que quizás se ha ganado esta liga y por qué venir a, a esta liga y este club. Sí, tuve, tuve tiempo para pensar. Eh, como ya lo he dicho en otra entrevista, eh, la liga de la MLS la vengo siguiendo hace mucho tiempo por, por mi hermano. Eh, es una liga que siempre me, me sedujo, me llamó la atención, me dio curiosidad. Eh, después al ver que muchos delanteros venían para aquí y, y disfrutaron de esta experiencia, han podido meter muchos goles, eh, también me dio, me dio curiosidad y para probar un campeonato nuevo, una nueva experiencia, en un proyecto que me sedujo, en un gran club como es este, eh, en una hermosa ciudad, y creo que están todas las condiciones dadas y, y los condimentos para poder hacer cosas importantes. Eh, obviamente, la decisión me tardó un tiempo en, en tomarla, pero pensando todo bien y, y todos lo, los puntos eh, a pensar eh, terminó siendo la mejor opción sin duda y estoy muy feliz de estar acá. Yeah, as, I, as I've said before, I had some time to think about this decision. Uh, I think that. This is a league that I've been following for, for a long time because of my brother. It's a league that, that caught my attention. Um, also, I've seen that many strikers had come here and had enjoyed a great experience and have scored many goals. Uh, so that attracted me as well to, to try this new project. Um, I think it is a great project in a fantastic city. And I think we have all the tools here to, to achieve great things. Um, it took me some time to, to, to decide but uh, i know this was the the best option i'm very happy to be here thank you michelle we'll take one more question in english we'll go to Kobe price with the south florida sun sentinel Kobe, you're off mute thanks jackie gonzalo uh, good to meet you over zoom wanted to ask uh, you mentioned that your brother was influential in you coming and watching major league soccer what were your conversations with him about the league and

por yo venir para acá, sino por cosas del, del fútbol. Yo hablaba de la liga que jugaba yo, él me hablaba de la liga que jugaba él, y, y nos dábamos nuestras opiniones. Eh, pero como, como dije antes, eh, me empujó a venir acá a la búsqueda que tienen, el gran proyecto que tienen, y que el equipo hay, hay una muy buena base. Obviamente que hay que mejorar muchas cosas, pero creo que hay una muy buena base para lograr cosas importantes. yeah i have talked to, to my brother uh, for a long time about, about the league but not because i was going to come uh, to this league it's because um, you know we were just talking about football where i was playing where he was playing uh, and we just share our opinions on, on the respective leagues as i've said before uh, really what pushed me to come here was the ambition uh, of this great project i think this team has a great base and it has many things to improve uh, but i think we have a great base to, to achieve um, many many goals Gracias, Colby. Ahora vamos a tomar unas preguntas en español. Vamos a empezar con Carlos Suárez de DirecTV Sports y después vamos a Diego Corra de ESPN Deportes. Carlos, ¿estás en la línea? ¿Nos escuchas, Carlos? Sí, ahora sí, Jackie. Gracias. Hola Gonzalo, estás en vivo para toda Latinoamérica en Conexión DirecTV a través de DirecTV Sports. Hablabas un poco de la liga, de lo que tú conocías de la liga Gonzalo, pero la fama que tiene la liga en Sudamérica es otra. ¿Cómo hacer cambiar al argentino, al colombiano, al venezolano, que ya esta no es una liga de retiro, sino una liga de figuras, una liga de, de jugadores jóvenes que quieren triunfar y evidentemente los más jóvenes volver a Europa? Muchas gracias y bienvenido a Miami. Hola, ¿qué tal? Eh, yo creo que eso va en decisión de cada uno como ve la liga, ¿no? Eh, como te dije antes, yo la liga la veo como, como algo importante en mi carrera, como seguir demostrando que, que puedo seguir jugando, que puedo seguir jugando a un gran nivel. Eh, creo que ganar cosas es importante en todos lados. Eh, yo a la MLS le doy un valor. También importante, eh, porque cuando uno sale campeón en, en muchos lados donde jugó, es lindo poder hacerlo acá también. Eh, creo que, que, como te digo, eh, Latinoamérica, no sé cómo verá la MLS, pero me parece un campeonato competitivo y como te dije, lo veo... Como un, una gran experiencia para, para venir, ¿no? Y, y lo que me sedujo fue eso, claramente. Muchas gracias, Carlos. Diego Corra, ¿estás en la línea? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Cómo te va, Gonzalo? El saludo a la distancia. Gracias por, por este minuto. Eh, te quiero llevar al partido que pasó. Eh, sacarte un poco de por qué viniste a la día y traerte un poco al fútbol en la cancha. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Más allá del resultado que no fue favorable para el equipo, sino vos como jugador, cómo te adaptaste al equipo, y qué pasó en esa situación del penal que los jugadores de Filadelfia van a encararte y a decirte algo, ¿no? Eh, no, sensaciones me sentí bien. Me sentí bien, estuve en contacto con la pelota, eh, pude haber metido gol. Tuve la mala suerte del penal. Eh, obviamente el resultado no fue lo que queríamos, pero como sensaciones me sentí bien. Hace dos meses que no jugaba un partido 90 minutos desde agosto, que fue mi último partido con la Juventus. Eh, entonces como sensación creo que me, me encontré bien. Era el primer partido en una nueva liga. Eh, así que bien. Y lo otro lo sentí como una falta de respeto. Eh, Creo que una de las cosas importantes también es el, el fair play adentro de una cancha. Y yo acepto acepto cualquier cosa, pero eh, creo que lo, lo importante también es dar el respeto y, y lo sentí como una falta de respeto eh, hacia mí. Eh, y bueno, reaccioné. Obviamente no me siento orgulloso de la reacción. Eh, soy una persona emocional y, y con temperamento y la verdad que no no, no, lo pude, no lo pude aceptar o tolerar sí que lo puedo mejorar pero si, si hablan de, de no generar provocaciones o, no, o, o buscar un fair play eh, creo que eso también debería de ser quizás sancionable porque me han saltado cinco personas no festejando desde su lugar, sino eh, pegados a mí. Eh, creo que eso es la manera de generar una, una provocación. Pero bueno, ya pasó, yo ya me olvidé del tema. Eh, y, y bueno, son cosas a, a mejorar. Muchas gracias. La próxima pregunta va para José Rodríguez de Deportes Total. José, ¿estás en la línea? Gracias, Jackie. Eh, Gonzalo, quería preguntarte un poco, eh, ¿cuándo fue ese primer acercamiento que tuvo Inter Miami eh, contigo o con tu, con tu agente? Y me gustaría saber eh, detalles de la propuesta que ellos te hicieron, porque tú hablas de un proyecto que te parece interesante. ¿Cuál fue esa propuesta? ¿Cuál, ¿Nos podrías describir ese proyecto? Gracias. No, el contacto fue casi al final. No, no, no llevamos mucho tiempo en en ponernos de acuerdo. En cuanto sentí la, el interés del Inter, eh, analicé todo en global y, y me llevó poco tiempo a, a decidir. Eh, y el proyecto es lo que te dije, es un equipo nuevo, pero donde yo veo eh, cosas que, que hay dentro del club, de cómo trabajan, de la estructura de la manera de jugar del técnico, de los jugadores que hay, de cómo se entrenan, de cómo hacen bien las cosas desde arriba. Eh, y cuando uno viene de jugar tantos años a un nivel alto, eh, venir acá y encontrarte eh, con cosas parecidas, eh, a uno lo hacen sentir confiado de que la gente, la gente quiere hacer las cosas bien. Es un equipo nuevo, eh, todavía queda mucho, nos quedan nueve partidos. Y esta liga hay que, hay que estar atento porque cambia. Hoy el Inter no está en una posición favorable, pero estamos a cuatro puntos del décimo puesto y acá puede cambiar todo muy rápido. Eh, pero como te dije antes, lo importante es que a futuro el club quiera hacer las cosas bien y, y eso a mí me hacen estar contentos de que, de que valió la pena venir y que acerté. Eh, aceptando la, la propuesta del, del, Inter de, del Inter Miami, así que feliz de estar acá. Muchas gracias. La próxima pregunta va para Franco Panizo de SBIsoccer.com y después para Felipe Cárdenas de The Athletic. Franco, estás en la línea. Muchas gracias, Jackie. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenidos a, a Miami. Uh, tengo dos consultas para ti. Siguiendo esa pregunta anterior de, de cómo te encuentras futbolística y físicamente, ¿cuánto tiempo piensas que, que va a demorar que llegues a tu mejor nivel? Obviamente, como dijiste, vienes de un, de un parón uh, de más de un mes. Entonces, ¿cómo, ¿cuánto tiempo piensas que necesitas tú para recuperar tu, tu mejor nivel? Y la segunda, te quería preguntar también sobre el acercamiento que te acaban de hacer. Te, te habló Beckham, que obviamente es una gran figura en, en este equipo, y, y hablaste también con, con Matuidi. Que había llegado al equipo unas semanas antes, que jugaste con él en la Juventus. Si así fue, ¿qué te dijeron ambas personas? Gracias, Gonzalo. Bueno, mi mejor nivel espero cuanto antes. Eh, como te dije antes, me, me sentí bien, con buenas sensaciones. Hace dos meses que no jugaba, eh, y espero cuanto antes poder estar en mi mejor nivel y ayudar al equipo a lograr la mayor cantidad de, de resultados y objetivos posibles. Para eso estoy trabajando, obviamente sé que estoy en una liga nueva y que apenas jugué un partido y que estoy hace 15-20 días acá. Eh, todo lleva un proceso, pero espero que sea cuanto antes. Eh, y con respecto al otro, sí, hablé con, con David y con Blaze y con otros chicos también. Y, y como te dije, eh, hubo varias cosas que me buscaron a venir acá y a día de hoy, la verdad, que, que estoy feliz y creo que a futuro voy a estar aún más feliz porque, porque como te digo hay, hay muchas cosas que están haciendo en el club que a mí me, me hacen sentir confiado de que en el futuro el club quiere crecer Muchas gracias vamos a Felipe Cárdenas y vamos a terminar con una pregunta más de Salvador Pérez de Go.com México Felipe, ¿estás en la línea? Sí, buenas tardes Gonzalo mucho gusto eh, está claro que tienes la ambición intacta, eh, que está llegando a un proyecto donde hay mucha ambición, quieren ganar. Mi pregunta es que has venido de unos clubes importantísimos a nivel mundial con unos jugadores compañeros tuyos muy cracks. ¿Cuánto tiempo le va a tocar eh, o le va a tomar a este club en establecer una personalidad, en tener jerarquía y, y en poder? dominar partidos y, y establecer esa identidad que todos quieren ver. No, bueno, eso no se hace de un día para el otro. Esto es un equipo eh, que, si no me equivoco, empezó este año eh, y no se genera de un día para el otro esto, se genera con trabajo, con creerlo, con, con entrenarlo y con saber... Eh, de que hay momentos de que van a ser buenos y otros momentos que van a ser malos. Eh, y ahí es donde se gana la jerarquía, donde en los momentos malos uno pone la experiencia eh, y la cabeza fría y el corazón caliente para demostrar eh, de que de esos momentos puedes salir. Eh, y eso te lleva a lo que dijiste vos, de, de poder dominar los partidos, ¿no? Pero eso nos hace de un momento para el otro. Eh, eso lleva, lleva tiempo y ojalá que lo podamos lograr cuanto antes, porque como te digo, veo con qué hacerlo, hay con qué hacerlo, pero es una cuestión de, de creérselo y obviamente los resultados ayudan, así que esperemos que cuanto antes podamos tener una buena seguidilla de, de victorias que, que te lleven a trabajar más sereno y a ganar confianza más rápido. Gracias Felipe, la última pregunta, Salvador estás en la línea, Gracias, Jackie. Gonzalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Eh, bienvenido a Miami, espero todo salga bien. Oye, Gonzalo, eh, yo quisiera hacerte eh, dos preguntas y la, quizá van relacionadas en el mismo sentido. La primera, eh, ¿cómo ves a, a Rodolfo Pizarro en Inter Miami? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo has visto? Y esta situación que ahora está pasando, eh, que está el deseo de Rodolfo Pizarro de ir a selección... Pero que el equipo Inter Miami está cuidando eh, los intereses que ellos tienen en el tema de MLS. Y también siempre podía responder cómo estás tú a nivel de selección este, con el tema de Argentina para la próxima eliminatoria. Gracias, Gonzalo. Con respecto a Rodolfo, eh, es, un, es un gran jugador que, que obviamente puede seguir creciendo que está en una buena edad. Ojalá que pueda estar en la selección porque es lo máximo que le puede pasar a un jugador, poder ir a defender a su país. Ojalá que si así sea, lo disfrute, lo aproveche, lo viva al máximo. Y ya he hablado con él en lo que yo creo que él puede mejorar porque tiene con qué hacerlo eh, y puede ser más jugador de lo que es. Eh, pero depende de él y de creer él en sus posibilidades para, para poder lograrlo. Y con respecto a lo otro, no entendí la pregunta. Eh, si, 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 porque yo renuncié a la selección, o sea, no renuncié, no voy más a la selección hace un año, entonces, no entendí tu pregunta a qué se refería, no, si, si cómo yo... veo a la selección o si pienso que puedo volver a la selección. No entendí tu pregunta. Sí, en, ese, en ese sentido, lo que yo te preguntaba es si tienes la posibilidad, eh, la ilusión de volver a selección de Argentina en el futuro. Con todo el respeto, pero como periodista que sos tendrías que estar informado que yo hace un año dije que no iba más a la selección. Entonces eh, no no es que no, no es que si tenga ilusión o no. Eh, no ya no estoy siento que no puedo dar más a la, a la selección argentina y dije que no iba a ir más. Así que está respondida ya la, la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias Gonzalo por su tiempo y nos vemos el sábado. Gracias.